In recent years, an intense debate has developed about whether the cooperatives should be absorbed into SEMAPA's system or not. The residents of the Southern Zone have decided not to do this, considering that if they were to do so, they would lose the investment of money and communal work that they had put in throughout the years to develop their own systems, and even more importantly, it would mean the end of the organizations that with so much effort they have put together, and with them the spaces in which day to day they discuss the common issues beyond water, issues that affect their neighborhood and the whole country. Pero eso no podemos darlo a SEMAPA este trabajo. Es nuestro trabajo, es nuestro sacrificio de toda la comunidad. Planteando es que la gente pueda seguir administrando. Y además, pues, este espacio les sirva de discusión, ¿no? No solamente el agua, otros temas, ¿no?, que puede afectar a la población con políticas del gobierno, ¿no? Entonces, cuando sigue existiendo eso, la sociedad civil va a estar más organizada, más informada y no va a dejarse engañar. But, at the same time, the decision was made to maintain their independence from SEMAPA. The water systems have designed a proposal for joint administration with the municipal water company. That consists in buying from SEMAPA all of the water they need and storing it in large tanks so that in this way it will be the same community system that continued distributing the water to the families. Vamos a ser parte con la empresa pública, queremos ser parte con la empresa pública porque nosotros hemos recuperado en el año 2000, ¿no? En la rebelión de Cochabamba, pero no queremos ser absorbidos de una corrupción que está institucionalizada dentro de la empresa SEMAPA, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ahí proponemos construir un modelo de cogestión, ¿no? Una alianza, una fusión de una empresa pública con una chiquita, pero respetando la independencia de cada uno, ¿no? La parte administrativa, el manejo, el otro también. Pero en algún momento tener una relación muy fuerte en temas de decisión y control, ¿no? Especialmente control de fiscalización de recursos económicos, decisión de dónde se deben invertir los recursos económicos, además cuándo se deben invertir y priorizar a los sectores, ¿no? In this manner, the water systems would conserve that which they have constructed in terms of infrastructure and organization. They would also avoid being consumed by the corruption that exists in SEMAPA, and at the same time, they would continue demanding that the state fulfills its obligation, which is to bring water to all of the population. Que no estamos diciendo que vamos a suplantar a las funciones del Estado, ¿no? Las funciones del Estado están claras, ¿no? Tienen la responsabilidad de ellos de abastecer de agua, construir sistemas. El Estado tiene que traer agua aquí, pero sus cañerías tienen que llegar hasta nuestros tanques. Y de nuestros tanques a las casas, como antes, como ahora y como después, nosotros vamos a seguir administrando. Entonces, no hay, hasta donde yo he podido escuchar de los vecinos, la intención de entregar ni a manos privadas, ni a manos públicas la gestión del agua, porque entregar es restringir el ejercicio de su soberanía y perder márgenes de control social, ¿no? Y eso responde a toda una concepción de mundo y política que tienen los vecinos del sur. En sí, en el fondo es una ideología, es una política ideológica, ¿no? De tener una sociedad distinta en una parte de la ciudad. Lo que sucede es, en lo público, los que deciden son unos cuatro o cinco ingenieros en los cuatro paredes, ¿no? Esos son los que deciden de proyectos, financiamientos, todas esas cosas, ¿no? Entonces, lo que nosotros no queremos es que siga ocurriendo, ¿no? In the end, while community control of water still has a long way to go in meeting the water needs of residents here, it has accomplished two important things. It has created a system of water management directly accountable to community needs and has empowered these residents, young and old, to examine, organize, and speak out on a host of issues that affect their lives. Los sectores sociales nos están demostrando que no solamente sí están marginados, sí están en grados dramáticos de pobreza, pero están mostrando también alternativas, ¿no?, ingeniosas para resolver eso. Y estas alternativas
bueno, deben potenciarse y deben tomarse en cuenta como tales, ¿no? A mí me sorprende mucho, por ejemplo, que muchos dirigentes del Distrito 14, sin haber acabado el colegio, hoy viajan a Santa Cruz, viajan a Oruro, a La Paz, para enseñar a otros vecinos cómo deben organizarse y cómo deben constituir un comité de agua. Entonces, son portadores realmente de un conocimiento que no solamente les ha servido a ellos para resolver sus necesidades básicas, sino también que está sirviendo a otros sectores para poder resolver esas mismas necesidades básicas.